solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Señor, hoy nos unimos en esta Eucaristía. Es el primer viernes y es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Qué bello pues hoy para poder vivir una jornada reparadora. Quiero que dejemos aquí sobre el altar esas intenciones que tiene cada uno de ustedes. Por eso nos unimos a cada uno y a cada una, allá en sus casas, en el sitio también de sus trabajos. Y muy especialmente en este día, como del Corazón de Jesús, por ser primer viernes, con ustedes los enfermos, ahí los acompañamos, les damos esta palabra de Dios para que los conforte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dejemos que nuestro corazón se una al corazón de Dios. Allí su sangre preciosa nos purifica en ese sacramento del perdón, porque hemos pecado. Por eso digamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, piedad. Cristo nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes de Dios, su Padre, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la glorificación de tu Hijo Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo nos abriste la entrada a la eternidad. Concédenos que al participar de un don tan grande crezca nuestro deseo de servirte y se aumente nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Estando preso Pablo en Cesarea, llegaron allí el rey Agripa y su hermana Berenice, y fueron a saludar al procurador romano Festo. Y como se demoraron allí varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo. Hay un hombre, le dijo, que dejó en prisión al procurador Félix. Estando yo en Jerusalén, se me presentaron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos para acusarlo, y me pedían que lo condenaran. Yo les respondí que los romanos no tienen por qué condenar,
a nadie sin que el acusado se calee con sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de la acusación. Ellos entonces vinieron aquí conmigo y yo sin demora, el día siguiente, tuve una sesión en el tribunal y mandé que trajeran a ese hombre. Cuando los acusadores tomaron la palabra, no presentaron ningún cargo grave de lo que yo suponía. Se trataba solamente de controversias acerca de su religión y acerca de un tal Jesús que ya murió, pero que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén para que lo juzgaran allí de estas cosas. Pero Pablo apeló al emperador para que su caso quedara reservado a la decisión de su majestad, y por eso di orden de mantenerlo preso hasta que pueda remitirlo al emperador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Cuando la mañana sale el sol, purifícame, Señor, en mi corazón. El planeta Tierra donde vivo, no me importa en qué lugar esté. Miro todo esto pensativo. Aleluya, aleluya. Todo esto es luz, todo es amor. Aleluya, aleluya. En todo está la mano del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba. Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro. Cuando eras joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso poder encontrar en este día y en esta palabra de Dios, desde su corazón, esa ternura, esos sentimientos, pero también esa necesidad de que nosotros le digamos: Señor, yo te amo. Ustedes saben que, y sabemos que Dios es amor, y que nadie que no ha conocido a Dios puede amar. Y el amor es lo más grande. Miremos, por ejemplo, 1 Corintios 13, todo lo que significa el amor. El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor lo perdona todo,
ahí podemos ver el corazón de Jesús en esa ternura de lo que nos está hablando el apóstol Pablo, de lo que es el amor. Eso es lo más bello y lo más grande, el amor. Pero el demonio inventó algo para destruir y para disfrazar el amor y para aparentar algo que se pareciera. Y lo que inventó el demonio fue la palabra, y la decimos mucho, te quiero. Pero te quiero es algo egoísta, lo que yo me voy a aprovechar de ti, lo que yo te voy a disfrutar, lo que me va a llenar a mí, me importa que no te llene a ti. Ese te quiero es un posesivo. Eso lo inventó el demonio para disfrazar lo más grande que es esta palabra, el amor. Pero miremos algo. Lo que vamos a mirar es nuestra situación de pecado como Pedro. Porque qué bueno que los apóstoles hayan también pecado, porque también los curitas pecamos y todos pecamos, pero lo más importante es que el Señor nos llama a reconstruirnos aquí desde el corazón. Entonces, el pecado es como si yo clavara aquí una puntilla. Y clavo aquí una puntilla, ese es el mal que yo hago en el otro. Ah, no, yo me voy a confesar, yo pido perdón. Yo pues pido perdón a Dios y entonces saco la puntilla. Pero queda el hueco. Esto es lo que nos dice hoy el Evangelio. Por eso Jesús llama a Pedro y le dice, hijo de Juan, ¿tú me amas? Y recuerda cuántas veces lo negó, que fueron 3 veces, y por eso 3 veces le pregunta, ¿tú me amas? Por eso esa necesidad de amor es para que nosotros no nos hagamos daño, para que nos tiremos suave. Es para que nosotros también nos sanemos y para que nosotros reparemos todas aquellas faltas de amor que hemos tenido, y especialmente el amor a Dios. Si yo les preguntara, oiga, ¿cuál es el primer mandamiento? Ustedes me van a hacer un resumen, así que no significa lo que es. Amar a Dios sobre... No, no. El primer mandamiento dice Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo lo que tienes. Eso es el amor a Dios. Lo otro no. Así es como tenemos que amar a Dios, y eso es lo que Él reclama. Por eso Pedro se entristece cuando el mismo Dios le pregunta, ¿tú me amas? ¿Qué tal si nos preguntara a ti y a mí? Por eso, qué bueno en este día poderle decir, Señor, yo te amo. A pesar de mis limitaciones, te las ofrezco, Señor, así como tú en el amor te entregaste. Señor, yo te ofrezco estas dificultades de mi entorno, porque así entonces entiendo, Señor, todo aquello que tú has vivido hoy que estamos rememorando aquel Viernes Santo y estamos viviendo este viernes como una reparación y sanación. Señor, yo te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, mis dificultades, mis limitaciones, mi vida de pecado, mi situación de debilidad, todo aquello que me entristece, todo aquello que me acongoja, pero Señor, todo en tus manos, hoy recibo esa alegría porque tú has venido a sanarme. Por eso tú nos dices, Señor, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, yo los aliviaré. Esa es la ternura y es el amor de Jesús. Vengan a mí, vamos a Él, Él nos llama, Él nos quiere abrazar, Él quiere que nosotros entendamos y hablemos ese lenguaje del amor. Eso es lo más grande, eso es lo más bello. Lo más grande es amar, lo decía San Agustín. María es la madre del amor. María es la madre que nos enseña cómo podemos amar a Jesús. Ella podía contemplar esa ternura y esa belleza de Jesús desde sus manos. Nosotros aprendemos de María cómo poder amar en la perfección como ella amó. Y muy especialmente ese amor significa estar en cada momento del ser amado como al pie de la cruz, que ella interceda por nosotros. Vamos pues a elevar a Papá Dios una oración desde los corazones de cada uno de nosotros. Digámosle, Señor, enséñanos a amar. Señor, enséñanos a amar. Para que nuestras leyes miren la caridad, para que tengan esa cuota del amor en el crecimiento de las familias, de la persona, para que siempre tengan esa dignidad de hijos de Dios. Señor, enséñanos a amar.
Enséñanos, Señor, a amar en la vida de la familia, para que ese lenguaje no sea de violencia, no sea de egoísmos, sino que sea de construir esa civilización que nos propone la palabra de Dios. Señor, enséñanos a amar. Para que cada uno de nosotros podamos reconocer ante Dios aquellos egoísmos cuando yo digo te quiero, que es aprovecharme del otro. Qué bueno que sean siempre esas palabras del amor donde hay perdón. Señor, enséñanos a amar. En la grandeza del amor, Cristo nos ha abierto un cielo nuevo y una tierra nueva. Por su amor desde la cruz, oremos por aquellos que sufren, los tristes, los enfermos, los encarcelados. Señor, enséñanos a amar. También en el gran mandato del amor, el Señor pide que todos lleguen a su reino. Por eso oramos por todos nuestros seres queridos que ya llegan a disfrutar de ese amor de Dios. Señor, enséñanos a amar. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. No existen palabras que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma gritó, te llamaba. Por este pan, por y tú escuchaste el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, te presentamos, será para nosotros. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo. Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo. Como jamás había amado, por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Yo te amo, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, yo sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y también vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, compasivo Señor, las ofrendas de tus hijos, y para que se conviertan en un sacrificio agradable a ti, te pedimos que la venida del Espíritu Santo purifique nuestras conciencias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos subió al cielo para hacernos partícipes de su vida divina. Por eso hoy el mundo se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito.
Santo es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, digno de gloria, Dios, que nos amas, que siempre estás con nosotros en este camino de la vida. Bendito eres en verdad por tu Hijo Jesús, hoy está presente con nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, al celebrar este memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, a quien has conducido por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos esta hora de tu amor hasta que Él vuelva y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a quienes hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y con todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se han dormido en la paz de Cristo. Oramos por ellos, nos unimos a ellos por la comunión de los santos. Oramos por las benditas ánimas del purgatorio. Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos un día llegar a las moradas eternas, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos, te glorificaremos en Cristo, Señor nuestro. Esta oración, que es del sacerdote, está significando el último grito de Cristo en la cruz, en el momento de abrirse el cielo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y abierto el cielo, Papá Dios nos mira con ese amor de Padre para nosotros los hijos, por eso le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. En tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo que nos ama, nos damos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, tú que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el amor de los amores, es el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Allí desde su sitio, desde sus casas, desde su lecho de enfermo, yo quiero que tú recibas a Jesús también espiritualmente, por eso dilo de corazón, hoy Jesús, yo abro mi corazón, yo sé que tu amor llega a mí, hoy siento que tú me tocas, Señor Jesús, muy especialmente para reconfortarme en aquella debilidad, en aquel dolor, en aquel cansancio, en aquel sufrimiento. Por eso también, Señor, necesito que hoy bendigas toda mi familia, mi entorno, mi alrededor, mi economía y medios de sustento. Señor Jesús, hoy me quedo contigo. Hoy, Señor, yo te amo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo confío en ti. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, confía. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el amor y en la ternura de Jesús ya nos envía para este domingo el Espíritu Santo, como consolador que viene a reforzar nuestra vida en el camino de la voluntad de Dios. Cuando venga el Espíritu de la verdad, les enseñará toda la verdad, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Oh Dios, cuyos misterios nos purifican y nos alimentan
haz que confieran la vida eterna, a quienes nos ha sido concedida su fortaleza, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queremos acompañar de verdad, que el Señor multiplique y bendiga todas estas intenciones que han dejado en la Eucaristía, para que esa bendición fluya en todos ustedes y en sus familias. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Quedamos hoy en esa paz que el Señor nos da porque nos ama. Demos gracias a Dios. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey, el labrador, invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró.